Hola hermosas, bonito día, namaste. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar esta charla con una pequeña meditación muy cortita para ir dentro de nosotras, para conectar, para irnos a un estado de relajación, de paz y poder estar receptoras, ¿vale? Vamos a cerrar ojitos, manita izquierda la vamos a poner en el útero. Vamos a poner manita derecha en el corazón. Ojitos cerrados, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos profundo. Exhalamos suavemente. Inhala nuevamente profundo. Exhala suavemente. Mantente en esta respiración, sintiendo el palpitar de tu corazón. En cada inhalación, infla tu estómago, infla también tu útero. Y siente cómo tu útero también palpita, late, está vivo. Ese útero físico o energético. Observa cómo una hermosa luz cristal entra por tu coronilla, baja por tu sacro, y ahí en tu sacro, en tu lugar sagrado, en tu sagrario, se mantiene esa hermosa luz cristal. Observa cómo desde tu sacro un halo de luz viaja hasta tu corazón. Una luz dorada. Y siente en tu corazón la conexión, el amor, la paz, la reconciliación y la sanación de todas las memorias masculinas, personales, colectivas y ancestrales. Siente en el color dorado la hermosa presencia de Yeshua ben Yosef, de Jesús, hijo de José. Siente cómo todo tu corazón brilla con una hermosa luz dorada y esta luz sale fuera de ti. Toma una inhalación profunda, exhala suavemente, lleva la luz de tu sacro, esta luz cristalina hasta tu útero. Y observa una hermosa luz color violeta, activando todo tu útero. Siente la energía que viaja de tu útero hacia tu mano. Y siente cómo esta hermosa luz violeta va limpiando todas las memorias personales, colectivas y ancestrales femeninas. Siente la presencia de María Magdalena activando tu útero. Muy despacio, con tus manos, une en tu mano izquierda que va subiendo la luz violeta hacia la luz dorada. Junta tus manos en forma de oración y deposita la luz dorada y la luz violeta en tu entrecejo, en tu tercer ojo, y pide claridad. Claridad de palabra, claridad de pensamiento, claridad de acción, claridad de corazón. Ve bajando tus manitas nuevamente en forma de oración y repite conmigo. Miriam Migdal Nunia, María Magdalena. Yeshua Ben Yosef, Jesús, hijo de José. Anei im Atem.
yo con ustedes. Atem im anei, y ustedes en mí. Gracias, gracias, gracias. Mantente en ese estado de paz, de relajación, de serenidad. Gracias, gracias, gracias. Muy despacito, vamos abriendo los ojos. Bienvenidas, bienvenidos, también sean los hombres que nos ven, lo sagrado masculino. Me siento muy feliz y muy honrada de poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Y bueno, ayer una hermanita mandó un WhatsApp donde decía, siento el llamado para la iniciación de sacerdotisas de María Magdalena, pero tengo muchas dudas. ¿Qué es una sacerdotisa? ¿Cómo lleva su diario vivir? ¿Cómo es su camino espiritual? Entonces, creo que fue un buen momento para poder platicar, para poder compartir. Y vamos a empezar. Tenemos muy presentes la imagen del sacerdote. Y de pronto escuchar la palabra sacerdotisa nos bloquea o se nos hace como un poco extraño, ¿no? Porque creemos que el sacerdote únicamente es una persona, un hombre, una energía masculina. La energía de la sacerdotisa se ha mantenido oculta por muchos siglos. Sin embargo, el mismo tarot nos enseña la energía de la sacerdotisa, que la sacerdotisa es un arquetipo, la sacerdotisa en el tarot nos da una enseñanza. Sin embargo, hoy por hoy, el llamado es al despertar de las sacerdotisas. Yo fui iniciada en 2008 como sacerdotisa wicana, es decir, que dentro de la Wicca, que fue donde yo comencé este camino, fue pues aprender la rueda del año, hacer rituales, celebrar rituales de paso, las bodas, los funerales, los nacimientos, en fin. Sin embargo, con el paso de los años fui recibiendo un hermoso llamado y este hermoso llamado fue justamente a las sacerdotisas de María Magdalena. Me inicié en la Wicca, sin embargo, también mi caminar fue, vas a dejar por algunos años de dar cursos de Wicca, de magia y todo esto, y te vas a enfocar más al despertar de la conciencia de lo sagrado femenino. Vas a acompañar a mujeres a nivel mundial para que ellas conecten con su feminidad. Y bueno, eso fue en 2008 que empecé a dar la formación.
a la par que seguía yo trabajando en la cuestión de la Wicca, pero ya con el paso de los años, la Wicca la fui soltando, soltando, soltando los cursos y todo esto, hasta estar plenamente entregada a lo que es la formación en sexualidad sagrada y empoderamiento femenino. Y fue en 2016 que, canalizando con María Magdalena, yo canalizo con ella desde hace algún tiempo, pero en 2016, justo en la formación, ella me dijo, vas a dar la primera iniciación como sacerdotisas de María Magdalena. Yo en ese momento realmente no sabía qué es lo que íbamos a hacer. Fue un ritual muy bello, muy bonito, que sin duda quien vive la experiencia sabe que hay un antes y un después. Una sacerdotisa es una mujer que tiene la capacidad de empoderarse, de tomar su poder. Este poder no es para estar por arriba de los otros, para pisotear a los demás, sobre todo a los hombres. No es para decir, ah, ok, pues los hombres me han hecho daño mucho tiempo, ahora me toca a mí desde esta energía del poder femenino. Jamás. El empoderamiento femenino es el poder conocerme a mí misma, el darme este regalo de conocerme. Una sacerdotisa es una mujer capaz de ver hacia su pasado sin que éste le genere ya un dolor, un malestar, un enojo, y poder vivir el presente en plenitud. Es resignificar su esencia con lo divino masculino, es resignificar su esencia con lo divino femenino, y es descubrir que todos somos uno. Es descubrirnos en unidad, en hermandad. Una sacerdotisa comienza a tejer una nueva historia en su vida o a escribir una nueva historia en su vida, sabiendo que todas somos hermanas, que todas somos medicina, tenemos esta capacidad de a través de la mirada poder ser empáticas con otras mujeres, el poder acompañarlas en el silencio o en la escucha, también pues si nos piden un consejo, saber acompañar. A nivel personal, ser una sacerdotisa es un compromiso para con una misma, porque en este compromiso descubres que ya no hay vuelta atrás, que hoy por hoy eres responsable de ti misma, no vas a esperar a que llegue un príncipe azul y que se haga responsable de ti, es un compromiso. En este compromiso es, deseo ser fiel a mis principios, deseo ser fiel a mi propósito de vida, deseo ser fiel a mi misión de vida, que muchas veces no sabes cuál es tu propósito de existir, muchas veces no sabes cuál es tu misión de vida. El ser sacerdotisa es un compromiso para encaminar mi vida hacia lo que me gusta hacer. Esa es mi misión de vida. ¿Qué me gusta hacer? Y como misión de vida, ¿cómo la puedo poner al servicio de los demás? ¿Cómo puedo acompañar a otros en este servicio de descubrir mis dones y talentos divinos? Una sacerdotisa es eso, una mujer que descubre todos sus talentos, todo su potencial y es capaz de poderse acompañar a sí misma y poder acompañar a otros. Cuando vivimos en esta energía de sacerdotisas, pues descubrimos que realmente no necesitamos afuera nada para ser felices, porque todo está dentro de nosotras. Logramos aprender a escuchar ese maestro interior que vive en nosotros, a ese Cristo, a esa luz cristal, a esa luz crística que vive en nosotros, a esa maestra que vive en nosotros, esa luz crística, que también la energía crística, pues es una energía que toca y activa a lo divino femenino y a lo divino masculino. Entonces es esta conexión plena con mi maestro y mi maestra interior, poderme escuchar, no buscar afuera lo que está dentro de mí, pero sí sabiendo que en un inicio pues es importante el darme el regalo de ser guiada, ¿no? De buscar un maestro o una maestra fuera de mí. Si yo no estoy como en este proceso de conexión, es como un bebé, ¿no? Un bebé necesita que le tomes de la mano para poder dar sus primeros pasitos. Entonces, es tener esta humildad de decir, voy a dar estos primeros pasitos con un maestro o una maestra fuera, una maestra, un maestro encarnado, para después conectar con a través de todas las herramientas con mi maestro interior, con mi ser crístico interior, con mi luz interior. El ser sacerdotisa es un regalo que realmente nos damos como mujeres. ¿Por qué? Porque aprendemos a redescubrirnos. ¿Quién soy realmente? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Cuál es mi objetivo?
aprendemos a conocernos también como mujeres en nuestra ciclicidad, a ya no vivir únicamente por vivir, ¿no? Que de pronto te despiertas y desayunas y te bañas y vas al trabajo y ya todo eso lo haces como ya de forma muy automatizada, muy autómata. Sin embargo, ya cuando vives en la energía de la sacerdotisa, ¿qué sucede? Aprendes a hacer de cada momento en tu vida un ritual. Que es lo que yo siempre les digo. Haz rituales, no necesitas una gran parafernalia para hacer de tu vida un ritual. No necesitas tener un altar para hacer un ritual. Porque ese altar eres tú. Las sacerdotisas descubrimos que todas las herramientas las poseemos nosotros. La Wicca me gusta mucho porque pues conoces, ¿no? Todo el simbolismo, el caldero representa el útero, el cáliz representa el útero. Para mí este cáliz va más allá. Este cáliz representa al útero que contiene al falo cuando entra. Pero el falo a su vez, ¿qué hace? Sostiene a lo divino femenino cuando él entra en nosotras. Como sacerdotisas aprendemos a hacer el cáliz sagrado y a ver a lo sagrado masculino como parte de la alquimia de este cáliz sagrado. En la Wicca también pues aprendemos que el atame o el cuchillo de doble filo representa lo sagrado masculino, la varita mágica también, y como sacerdotisas descubrimos que todo eso lo tenemos nosotras integrado. Mi cuerpo templo, es mi altar, es un lugar sagrado que es, ya no se profana, ¿vale? Ya no profano mis pensamientos, es decir, ya no dejo que entre basura de afuera que es tóxica en mi vida. Entonces, estos pensamientos que de pronto antes me profanaban, los repelo, ya no. Tengo la fortaleza en mis pensamientos. Ya no profano con mis palabras, ya no me lastimo, ya no digo qué fea estoy, qué gorda estoy. Me paro al espejo y al contrario digo qué bella soy, me amo, me bendigo, me respeto. Ya no profano lo que escucho. Ahora soy más consciente como sacerdotisa de qué es lo que escucho y qué me hace bien escuchar y qué es lo que digo y qué le hace bien a otras personas escuchar. El ser sacerdotisa es vivir en una conciencia, en el hoy, en el aquí y en el ahora, y vivir en claridad. En esta claridad realmente soy capaz de descubrir qué es lo que quiero en mi vida, hacia dónde voy, cuál es mi propósito, y descubro que mi atame, esta espada de doble filo, es mi lengua y no la voy a usar para dañar a otros. Mi lengua es una espada para abrir caminos, para quitar los obstáculos. Entonces, como sacerdotisa, en lugar de autosabotearme, en lugar de decir, eso es difícil, es imposible, no puedo, con mi atame, con mi espada, con mi cuchillo de doble filo, abrir caminos en la maleza de los pensamientos turbios. Voy a hacer realidad este propósito, voy a hacer realidad mi sueño, me merezco vivir bien, vivo en prosperidad, es ir cambiando los decretos. Descubrimos también que toda tú eres un hermoso templo, tu varita mágica ya no es necesario que la tengas porque tu mano funge como varita mágica. Cuando estás moviendo y haces ciertos pases, ciertos mudras, estás activando esa varita mágica. Es lo que me ha enseñado la vida y este caminar ya a través de muchos años. ¿Y qué es ser sacerdotisa de María Magdalena? Es ir más a lo profundo en mi vida, es ir más a fondo, porque ya es un compromiso de resignificarme con la energía masculina, de sanar todas las memorias masculinas, como hicimos en la meditación del inicio, sanar las memorias masculinas personales y perdonarlas y liberarlas, sanar las memorias masculinas colectivas. Sí, si de pronto sé que hay hombres que dañan a las mujeres, ok, en lugar de unirme a toda esa energía de enojo, con mi amor, con mi luz, con mi perdón, contrarresto toda esa energía de enojo. Y las memorias ancestrales. Como sacerdotisa de María Magdalena, sé que merezco vivir con una pareja sagrada, pero para poder encontrar esta pareja sagrada, necesito primero encontrarla dentro de mí, activar
a mi divino masculino, a mi energía sagrada masculina en mi ser. Ahí es cuando conectas con la pareja sagrada crística. Primero la activo en mí, primero la descubro en mí, primero la reconozco en mí, resignifico mi esencia femenina, resignifico la esencia masculina, para después poder compartirme con un compañero sagrado, con un esposo sagrado, con la energía de nuestro maestro Yeshua, saber y reconocer y poder ver en cada hombre este ser crístico, este Yeshua interior, y poder reconocer en cada mujer a la energía de Magdala, en cada mirada de cada hermana, saber que ahí estamos las Magdalas vivas, como en lo sagrado masculino están los Yeshuas, están los seres crísticos y las mujeres crísticas. El ser crístico habita en todos. Como sacerdotisas, todos hacemos un ritual. Cuando me levanto, mi primer ritual es agradecer, agradezco por este día, agradezco por todos los regalos que voy a recibir el día de hoy, porque hoy, como sacerdotisa, sé que me merezco todo lo bello y todo lo bueno que hay en la tierra. Hoy, desde la energía de la sacerdotisa, me sé próspera y me sé con una capacidad y un poder de vivir bien, de vivir en plenitud. Agradezco, más que pedir, Dios, por favor, protégeme, Dios, por favor, cuídame, agradezco porque voy a tener un día maravilloso, agradezco por todas las relaciones de amor con las cuales voy a compartir camino el día de hoy, agradezco por todas las personas que vienen a mi vida, que vibran desde el amor. Te das cuenta, ya no pides, agradeces, y desde antes de que llegue ya estás dando gracias. Mi segundo ritual al amanecer, pues me dedico algún tiempo para meditar, para hacer prácticas transformacionales. Después me meto a bañar y ahí mi ritual del baño, no me baño rápido porque me tengo que ir a trabajar, no. Agradezco al agua que me está limpiando, que me está purificando, que me está despertando, porque yo si no me baño en las mañanas, por ejemplo, me sigo sintiendo como con sueño. Entonces agradezco por esta agua cristal, por esta agua transparente que me enseña su transparencia y me enseña a que hoy yo, desde la energía de la sacerdotisa, voy a vivir con total transparencia, con total honestidad para conmigo misma y para con mi prójimo. Agradezco esta agua que me baña, que me nutre, que me da claridad y que me despierta, que no nada más despierta a mi cuerpo, sino me despierta en la conciencia del hoy, del aquí y el ahora. A la hora de desayunar, es muy importante no desayunar corriendo o no pararte en algún autoservicio y comprarte un café y un pan. Es darme mis tiempos para desayunar, aunque sea frutita, y agradezco a Madre Tierra por este alimento que me va a nutrir. Inclusive, si por ejemplo vas a las prisas porque ya vas a la oficina y para lo único que te da tiempo es para tu café y tu pan, pues agradecer por ese café y por ese pan y bendecirlo. Sin embargo, como sacerdotisas, hoy por hoy descubrimos que es muy importante en esta coherencia y en esta claridad aprender a cuidar nuestro cuerpo, aprender a cuidar nuestras emociones. Como siempre les digo, vivir en salud, que para mí salud es sinónimo de prosperidad, vivir en salud o prosperidad física, salud o prosperidad emocional, salud o prosperidad mental, salud o prosperidad espiritual, salud o prosperidad familiar, salud o prosperidad amorosa, salud o prosperidad laboral, salud o prosperidad económica. Como sacerdotisa me reconozco próspera en todos los ámbitos de mi vida. También como sacerdotisa sé que debo soltar cuando algo no me corresponde. Ya no cargo situaciones, no cargo personas, soy capaz de identificar esas situaciones y dejarlas avanzar. Como sacerdotisas tenemos la enseñanza de poder cerrar ciclos. Cuando algo ya no es para mí, en lugar de aferrarme, es suelto, te libero, te bendigo y continúas tu camino en amor, y continúo mi camino en amor. Hoy por hoy, esta energía de las sacerdotisas de María Magdalena es resignificar nuestra sexualidad sagrada. Como sacerdotisas, ya habíamos hablado o estuvimos hablando como sacerdotisa en general, pero ahora vamos a la conciencia viva de María Magdalena. La conciencia viva de María Magdalena se refiere, lo que ella me ha explicado y lo que me pide que se comparta dentro de la formación internacional en sexualidad sagrada y empoderamiento femenino, iniciación de sacerdotisas de María Magdalena, es que cada mujer sea portadora de la conciencia viva de María Magdalena.
Nosotras podemos ser una herramienta para las demás, para que sanen todo aquello que no han logrado sanar allá afuera. Esa conciencia viva de María Magdalena, pues nos enseña a resignificar nuestra esencia como mujer, a descubrir que ya no necesitamos una pareja para estar bien. Porque una necesidad viene de una carencia. Descubro que las necesidades ya no las tengo, porque he aprendido a vivir en el merecimiento, porque he aprendido a vivir en plenitud, porque he aprendido a vivir en claridad con mi vida. Todo lo que viene de una necesidad, que es sinónimo de una carencia, como sacerdotisa tienes esta posibilidad de decir de qué carezco en mi vida, aquietar la mente, conectar con tu gran espíritu y decir, ok, en este momento, con total honestidad, carezco de el acompañamiento de una pareja a mi lado, de un esposo o de un novio, como le quieras llamar, que para mí siempre es mejor esposo que novio, porque no vio los dones y talentos que tienes, no vio lo bella que eres por dentro y por fuera, y no vio todo lo que había en tu corazón, tu pareja o tu esposo sagrado. Te das cuenta, como te decía hace rato, que entonces es tiempo, si tú careces de una pareja sagrada y estás en esta necesidad y lloras porque no tienes una pareja, entonces voy dentro de mí, aquieto mis pensamientos, invoco a mi gran espíritu y le pido claridad para poder descubrir qué no me estoy dando yo, de qué no me estoy nutriendo, que por eso estoy en esta necesidad de tener a un hombre o a una mujer a mi lado. Te das cuenta que con el paso del tiempo puedes vivir bien aún sin tener una pareja, y cuando esta pareja llega es porque ya estás lista para poder compartir, no desde las carencias, sino desde el amor, desde el respeto, desde un compromiso, porque hoy yo ya hice un compromiso para conmigo misma, entonces estoy lista para comprometerme con un hombre que también ya vivió sus procesos, que también ya conoció sus procesos, ya conoció todos sus ciclos masculinos, ya conoció todo lo que envuelve a su ser masculino y hoy por hoy, al igual que tú, está listo para compartir. ¿Te das cuenta la gran diferencia entre una necesidad y el estar listo? Hoy yo estoy lista para compartir lo que tengo. Hoy estoy lista para compartir mis virtudes. Hoy estoy lista para compartir mi luz. Y como sacerdotisa, esta luz obviamente ya no la voy a compartir con alguien que no vibra en la misma energía que yo. Ya no voy a ser la salvadora del amor. Y ya no voy a ser la mujer superheroína que está tratando de rescatar a su novio, a su esposo, de todos los traumas y vivencias que está viviendo y que está pasando en este momento. No, hoy por hoy sé que ya no voy a cargar a nadie. Como sacerdotisa, dejo que cada persona resuelva. Sí estoy ahí para acompañar si la ayuda es requerida, pero si no es requerida la ayuda y si la persona quiere vivir en esa energía, en ese ciclo, sé marcar un límite y decir, lo siento, no te voy a cargar. Si tú no quieres cambiar tu vida, yo no la voy a cambiar por ti. Tú eres responsable de tu vida, como yo soy responsable de mi vida. Si vas a cambiar, aquí estoy para acompañarte, pero que realmente este deseo sea del corazón y no sea nada más por quererme agradar, ¿no? De pronto es cuántas veces, perdóname, voy a cambiar, perdonas y no cambias. Tiene que haber este firme propósito del deseo de cambio. Como sacerdotisa también es muy importante el poder reconocer que ya cuando no hay carencias, cuando no hay necesidades, vives en una prosperidad, te reconoces siempre merecedora, siempre, siempre, siempre. Como sacerdotisa, merezco vivir bien. Como sacerdotisa, merezco vivir en plenitud. Como sacerdotisa, merezco ser feliz. Como sacerdotisa, merezco tener relaciones sanas en mi entorno. Como sacerdotisa, merezco una pareja sagrada a mi lado, ¿vale? Ya vives en el merecimiento. Ya no te conformas, porque antes te conformabas con lo que tenías. Ok, tengo una pareja que me maltrata, pero me conformo con tal de no estar sola. Tengo un empleo que no me gusta, pero me conformo con tal de tenerlo y de tener dinero. Tengo
amigos que son tóxicos, no importa, pero me conformo porque si no, no tengo con quién salir. Descubres que no necesitas conformarte en la vida con lo que tienes, que no es sano en tu entorno, sino todo lo contrario. Descubres que puedes vivir en plenitud con esta conciencia de que mereces todo lo bello y todo lo bueno que hay en tu vida. A mí, a mi edad, me ayudó muchísimo para superar muchas cosas que siempre uno guarda. Porque soy de las clásicas de la generación que se guarda muchas cosas, que no está muy acostumbrada a hablar de sí misma. Entonces esto para mí fue una transformación y ante todo en conocimiento de mí misma. Porque no es lo mismo que te digan, que te cuenten, a que tú lo vivas, a que tú lo experimentes, a que seas tú la creadora de tu propio conocimiento, de tu propia experiencia. Y les encomiendo mucho el amor a sí mismo y demostrárnoslo a nosotras mismas, el ser cariñosas, el ser tolerantes, el aceptarnos tal y como somos. Nos preguntaba esta hermanita, a nivel espiritual, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi compromiso? A nivel espiritual es tan sencillo como aprender a vivir en la conciencia del hoy, del aquí y del ahora. Si antes, cuando no me había dado este regalo de conocerme a mí misma, vivía desconectada de mi ser superior que habita en mí, hoy por hoy soy capaz de escucharme, porque sé que cuando me escucho es el gran espíritu el que está hablando, es mi alma la que está hablando, y en este momento de la escucha puedo manifestar todos mis sueños y todo lo que mi alma y mi gran espíritu desea. Yo estoy muy feliz porque vine a redescubrirme, a darme cuenta de mis dones y talentos, a reconciliarme definitivamente con el hecho de ser mujer, y también a entrar a convivir con una hermandad súper hermosa. Esta es una experiencia que todas las mujeres deberíamos darnos la oportunidad, porque va a cambiar tu vida para siempre. Como sacerdotisa, descubro también que tengo la capacidad de tejer con más mujeres. Descubrimos que estamos presentes aún en la distancia para acompañarnos. Descubro que no estoy sola, que tengo mi tribu, que tengo mi hermanada, que tengo un círculo de hermanas con las cuales comparto camino, y descubro, como dice nuestra frase de sacerdotisas de María Magdalena, somos todas, somos una, somos siempre. Decidí hacer la formación con Zuhari y ha superado con creces todas las expectativas que yo pudiera tener en algún momento. Cada día, cada momento, cada minuto es mágico. Me ha llenado tanto que no encuentro palabras para expresar todo lo que he sentido, todo el amor, toda la confianza y lo que más es el amor tan grande entre todas las hermanas. El acogimiento, el sostén. Yo nunca he vivido una cosa así, una hermandad realmente. Solo puedo decir que si tienes alguna duda, quítate la duda y vente con los ojos cerrados. No importa las expectativas que tengas, porque todo va a ser mucho mayor. Zuhari es puro amor. Yo por primera vez sé lo que es la unidad y la he encontrado aquí. Somos todas, somos una, somos siempre. Todas somos una. Eso es lo que descubrimos. Somos todas. En la vida, en un colectivo, somos una cuando tejemos juntas, cuando somos empáticas las unas por las otras. Somos una cuando soy empática con esa mujer que va sentada en el camión con una mirada triste y simplemente volteo a verla y le sonrío, o volteo a verla y la miro con gran amor en mis ojos, haciéndole saber que el amor existe. Somos una acercándome a una niña, a una chica, a una joven que veo llorando en la calle y le pregunto, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo escuchar en algo?
Ahí es cuando estás activando toda la energía de la sacerdotisa. Somos una y somos siempre. Siempre vamos a estar para acompañarnos aún en la distancia. Siempre vamos a estar unidas para transformar la vida. Siempre vamos a estar unidas para poder compartir camino. Y somos, todas somos una. Reafirmamos que todas las mujeres somos una misma energía. Todas, absolutamente todas. Ya no hay como el rechazo hacia las mujeres. Todas somos una. Es lo que el legado que María Magdalena viene a darnos, el poder resignificarnos en esta unidad. Ella es parte de este somos todas. Somos todas una conciencia crística, los hombres también. Somos todos una conciencia crística. Somos uno o somos una conciencia crística. Somos siempre la conciencia crística. Todos somos conciencia crística. Nos enseña que todos somos hermosos seres de luz, todos y todas, hombres y mujeres. Somos una hermosa conciencia de luz que venimos a la Tierra a vivir nuestra experiencia humana. En esta experiencia humana, claro, con aciertos, con desaciertos, pero lo importante, con la energía de la sacerdotisa, ya sabes cómo es que vas a actuar. Ya no vives en el rol de la víctima o victimaria. Simplemente sabes cómo es que vas a transformar tu vida. Que muchas veces las mujeres están divididas. Para poder integrar a lo masculino, primero tengo que integrarme a mí. Primero tengo que integrar a lo femenino que habita en mí. Primero tengo que integrar al femenino colectivo. Porque si yo sigo en la energía de la rivalidad con las mujeres, si yo sigo en la energía de la lucha con las mujeres y contra las mujeres, entonces muy difícilmente voy a poder dar un paso más hacia lo divino masculino. Comienzo yo a ser empática conmigo, a ser empática con las mujeres y lo que hablábamos al principio con la energía del grial. Aquí yo me reconozco como sacerdotisa, parte de esta contención. Las mujeres nos sostenemos. Cuando tú vives en la energía del sostén, del sostener un hogar, del sostener a tu familia, del sostener a tu tribu, tiene un cansancio porque estás actuando desde el rol masculino. No estás usando la energía de la fortaleza sutil del amor que va en el cáliz, en tu útero. Y aquí el falo. Los misterios del grial es integrar a lo divino masculino y a lo divino femenino en una completa unidad para alcanzar esta energía de Yeshua y de Miriam Migdal Nunia, María Magdalena. Así es como ella se me presenta, su nombre en arameo, Miriam Migdal Nunia, que significa la luz de Magdala, la luz que brilla en el mar, la luz del camino del pescador. Recuerden que ella era de Magdala y Magdala es una zona de pescadores, por eso es la luz que ella brilla en el mar, es un faro. El sacerdocio nos enseña a descubrir esa hermosa luz que poseemos y descubrir que jamás estamos solas, sino que estamos con nosotros mismos, nos habitamos a nosotras mismas como los hombres se habitan a sí mismos. Esto es aceptar este compromiso. Realmente es un cambio muy bello cuando yo ya vivo en la conciencia del sacerdocio, de ser una sacerdotisa, porque justo me reencuentro en esta energía de Yeshua y de Miriam, en esta energía de la pareja sagrada, que han hecho muchas de las religiones, separarlo. Hicieron con Yeshua mucho tiempo. Estoy tapando el rostro de la mujer. ¿Cuántas veces tú como mujer en este desempoderamiento vives tapando tu rostro? Vives tapando quién eres en realidad, vives ocultando quién eres, vives ocultándote de ti misma. Pero ¿qué pasa? Observa bien, estoy así. ¿Qué sucede cuando me doy el regalo de mirarme al espejo y poco a poco irme quitando este velo? Descubro que soy una mujer sagrada, que merezco vivir en plenitud, que merezco vivir bien, que todo el merecimiento está dispuesto para mí a flor de piel. Hoy ella nos pide, como Magdalas, quitarnos este velo y poder dar el regalo a lo sagrado masculino de caminar junto a nosotras. Porque en esta separación que hicieron, en la que solo te ponían a Jesús y te decían que Jesús fue un hombre puro y casto, realmente Jesús como sacerdote de Isis conectaba con la energía sexual y con esa energía sexual donde él sabía ascender su kundalini para
canalizarla y unirla con la energía crística, él tenía estos dones como el don de la sanación, como el poder sanar a otras personas, como la prosperidad, que era el multiplicar los peces, el multiplicar el pan. Ahora es tiempo de que integremos en la vida del sacerdote a la sacerdotisa. Hoy es tiempo de que podamos descubrirnos en esta alquimia de la pareja sagrada, en esta alquimia de la pareja consciente, en esta alquimia de la sexualidad sagrada. Cuando a Magdala, cuando a Miriam se le ha ocultado tras este velo, o se le ha invisibilizado, o se le ha excluido, ¿qué sucede? Viene una desconexión de nuestra esencia femenina, nos han excluido de nuestros dones y talentos divinos, de nuestro potencial. Nos han ocultado toda la energía y todos los dones que somos capaces de crear, de materializar, de transformar, de sanar. Hombres y mujeres tenemos la capacidad de autosanarnos. Por ahí hay un testimonio de una hermanita, lo subí hace unas semanas. Ella el primer día de la formación dijo, yo vengo a vivir la experiencia porque tengo cáncer cervicouterino y vengo a sanarme. Y durante los 9 días de la formación ese fue su decreto y pocos días después de la formación por WhatsApp nos mandó sus estudios, esto ya tiene varios añitos, y el cáncer se le había ido. O sea, sin haber tomado quimioterapias ni nada, el cáncer se le fue. Es resignificar esta alquimia para descubrir qué hombres y mujeres en la alquimia de la sexualidad sagrada, interior y compartida con una pareja sagrada, somos capaces de sanar, autosanarnos. En 2021 voy a cumplir 13 años ya compartiendo la formación en sexualidad sagrada y empoderamiento femenino y 4 años de compartir la iniciación de sacerdotisas de María Magdalena. Mi nombre es Itzel Chávez. Soy de Morelia, Michoacán, y he venido aquí a la formación con Suhari para encontrar a mi diosa interior, y la verdad es que lo he logrado. He encontrado muchos aspectos y he podido reconciliar muchos aspectos de la mujer que a veces nos cuesta trabajo ver o me costaba trabajo ver. Yo quiero recomendar a todas las mujeres para que vengan y encuentren y se conecten nuevamente con su sexualidad, con su lado salvaje, pero también con su lado diosa, con su lado femenino y su lado amoroso, porque integrar todos esos aspectos en nuestra vida es importante porque suman a nuestra personalidad y suman a lo que somos como seres integrales. Entonces yo súper recomiendo esta formación porque además es en un lugar hermoso, con ambientes cuidados, muy, muy discretos, muy protegidos para nuestros trabajos personales. El ser sacerdotisa se vive durante 9 días de la formación, desde el día 1 hasta el día 6, porque en el día 6 es la iniciación, somos diaconisas, ¿vale? Una diaconisa es una mujer que está en un proceso de autoconocimiento. Los 5 primeros días es mucho autoconocimiento para el día 6 recibir la iniciación como sacerdotisa de María Magdalena. El día 7 trabajamos mucho con alquimia sexual, que es el legado que ellos nos dan. Y los 2 últimos días, pues revisar manual, dudas, resolver dudas. Los primeros es vive la experiencia, no escribas. Y ya después leemos. Deja que el gran espíritu y tu alma se manifiesten aquietando a la mente, eso los 6 primeros días. Los 2 últimos días lo que ya hacemos es ahora sí, ya que conectaste con tu gran espíritu y con tu alma, ahora vamos a pasarle toda la información de lo vivido y lo asimilado a tu mente para que lo registres, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Para ser sacerdotisa de María Magdalena, es esta invitación que te hago, el participar en Mujer 111 en la formación internacional en sexualidad sagrada y empoderamiento femenino. Van a venir hermanitas de Colombia, hermanitas de México. No importa el país del que seas, eres bienvenida. Recuerda, compartir es amar y amar es unidad. Si a ti te sirvió el día de hoy esta charla, aunque sea una semillita, se sembró en tu útero, corazón y mente, corazón, ayúdame a compartir esta siembra con más mujeres. Ayúdame a compartirlo en WhatsApp, en otras redes. Les mando infinitas bendiciones, mucho amor. Vamos a cerrar con una pequeña meditación. Esto es para quienes quieran vivir la experiencia de la formación. Nos quedamos con las manitas en nuestro corazón al inicio de la meditación. Aquí
En este momento, observa una hermosa esfera que va de tu corazón a tus manos. En esta esfera, desde tu corazón, siembra en el amor la conciencia del merecimiento. Siembra en el amor el merecimiento a poder compartir con más mujeres, el merecimiento de reconocerte en tu sexualidad. Repite conmigo. Hoy siento el deseo en lo más profundo de mi ser de reactivar mi conciencia divina femenina. Siento el amor en mi corazón que me mueve y me lleva y me guía a este llamado para ser parte de Mujer 111, de descubrirme en el gozo y éxtasis de mi sexualidad, de liberarme de todas mis cargas, de todos mis miedos, de todas mis carencias. Y hoy, desde el amor, decreto que me merezco y deseo estar en círculo con más mujeres. Lleva tus dos manitas a tu tercer ojo, a tu entrecejo, y ahí visualízate, quizás subiendo un avión, visualízate llegando a una hacienda, a un lugar maravilloso en la naturaleza, visualízate danzando, cantando, abriendo tu corazón a través de las lágrimas, abrazándote con más mujeres, aullando con más mujeres. Siembra ahí tu misión del descubrir que somos todas, somos una, somos siempre. Ahora esta visión, bájala hacia tu útero y siente cómo esta energía de tu útero está gestando y está disponiendo desde el merecimiento todo lo necesario, todo lo bello y todo lo bueno para que estemos reunidas en círculo. En tu útero, siente como una semillita se ha activado con un propósito divino. El descubrir que somos todas, somos una y somos siempre, para posteriormente poder llevar esta conciencia al despertar de lo divino masculino. Lleva tus manitas al centro de tu corazón y repite conmigo. Me lo merezco por derecho y legado divino. Gracias, gracias, gracias. Toma una inhalación profunda, exhala suavemente, toma una inhalación profunda más, exhala suavemente y muy despacio vamos abriendo ojitos, volviendo al hoy, al aquí y al ahora. Recuerden, somos todas, somos una, somos siempre. Compartir es amar y amar es unidad. Nos amo. Namaste, flores y energía frescas para tu camino.